7 puentes más peligrosos del mundo. Número 7. Puente de vidrio de Zhangjiajie. El puente de vidrio de Zhangjiajie, también llamado puente de vidrio del Gran Cañón de Zhangjiajie, es un puente situado en China, sobre la región de Bulingyuan. El puente, construido como atracción turística, tiene un piso de vidrio transparente. Es el puente con piso de vidrio más largo y alto del mundo. Abierto al público el 20 de agosto de 2016, mide 430 metros de longitud total y 6 metros de anchura, y está suspendido a 260 metros sobre el suelo. Para construir el puente, los ingenieros levantaron 4 pilares de soporte en los bordes de las paredes del cañón, y está formado por una estructura de acero con más de 120 paneles de vidrio. Cada uno de estos paneles tiene 3 capas y es una losa de vidrio templado de 2 pulgadas de espesor. Número 6. Puente sobre el lago Trift. El puente Trift es un puente colgante solo para peatones en los Alpes suizos. Es un diseño de puente colgante simple que abarca 170 metros a una altura de 100 metros. Hace años al Trifthack del Club Alpino Suizo, se podía llegar a pie a través de la lengua del glaciar. El puente Trift atraviesa el lago Triftsee, cerca de Gadmen, en Suiza, con un área que recibe aproximadamente 20.000 visitantes por año para ver el glaciar. Un puente anterior fue construido en 2004, ya que el glaciar ya no era lo suficientemente alto como para llevar a los visitantes a la cabaña, y un puente de reemplazo se abrió el 12 de junio de 2009. Número 5. Puente Royal Gorge. El puente Royal Gorge es una atracción turística cerca de Canyon City, Colorado, dentro de un parque temático de 360 hectáreas. La cubierta del puente cuelga 300 metros sobre el río Arkansas, y mantuvo el récord del puente más alto del mundo desde 1929 hasta 2003, cuando fue superado por un puente en China. El puente tiene 384 metros de largo y 5,5 metros de ancho, con una pasarela de madera con 1.292 tablones, al que solo se permite el paso peatonal y de vehículos de servicio. El puente está suspendido de torres de 50 metros de altura. Número 4. El Caminito del Rey, Málaga, España. El desfiladero de los Gaitanes, en Málaga, es el lugar donde se encuentra uno de los pasos más peligrosos e impresionantes de España. Varios excursionistas que hacían la ruta por libre perdieron la vida en él antes de su rehabilitación en 2015. Aunque en la actualidad, si se siguen las normas de seguridad, nada tiene por qué ocurrir, mirar desde los puentes y plataformas de esta vertiginosa ruta sobre el río Guadalhorce, no es apto para los poco atrevidos. Los trabajos de rehabilitación finalizaron el primer trimestre de 2015 y se reabrió a finales de marzo de ese mismo año, despertando gran expectación entre el público. Número 3. Puente colgante sobre Capilano. El puente colgante de Capilano es un simple puente colgante que cruza el río Capilano en el distrito de Columbia Británica, Canadá. Este puente tiene 137 metros de largo, se encuentra en un parque de aproximadamente 10 hectáreas, y todos los días muchos visitantes pasan a través de él. Recientemente, el puente estuvo temporalmente fuera de servicio por un árbol de 46 toneladas caído durante una violenta tormenta de nieve. Te estás preguntando, ¿qué es tan peligroso si se visita tan a menudo? Bueno, cruzarlo implica el permanecer suspendido a 70 metros con el río abajo, aunque ciertamente ofrece vislumbres de rara belleza. Número 2. Puente colgante de Gasa, Nepal. Cerca de la ciudad de Parbat, en el corazón de Nepal se encuentra una auténtica prueba para los que odian las alturas. El puente colgante de Kusmagyadi, que se levanta a lo largo de 345 metros suspendido sobre el vacío. Se trata de uno de los puentes colgantes más grandes del mundo, balanceándose de forma inquietante sobre las aguas del río Madi, a una altura de más de 100 metros. Cruzarlo no supone ningún problema para los habitantes de Parbat, acostumbrados a las alturas y a los acantilados vertiginosos. Es más, para ellos el puente de Kusmagyadi, construido hace tan solo unos años,
fue una auténtica bendición, ya que les permitía ahorrar horas de camino para trasladarse de una a otra orilla del río en cuestión de minutos. Número 1. Puente colgante Husaini, Pakistán. Encabeza la lista de los puentes más extremos de la pequeña ciudad de Husaini, que se encuentra a 2.600 metros de altitud, en la región de Gilgit-Baltistán, en Pakistán. Los habitantes de los poblados a ambos lados del río Unza construyeron un puente colgante con materiales de la zona que acabó siendo de una estabilidad dudosa, y es el único medio que tienen para verse de vez en cuando. No sabemos cuánto tiempo durará, pero lo peor de todo es que mientras lo cruzas puedes ver los restos del puente anterior. Eso sí, la recompensa de ver las cadenas montañosas del Himalaya desde justo el centro del río, es bastante golosa para muchos viajeros atrevidos.